Los últimos 12 meses han estado en 1.5 ya de forma sostenida. Es muy preocupante. El origen de este CO2 también es una cosa bien comprendida. Sabemos de dónde viene. No solamente es una... Hay algunos aspectos naturales, pero la mayoría pues viene de esto, de la quema de combustibles fósiles para energía y para transporte. Con estas palabras, describió la situación climática del país el investigador Juan Claudio Toledo. El pasado 27 de febrero se llevó a cabo la sexta edición de la cita en el Centro de Ciencias de la Complejidad. El encuentro organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Ciencias de la Complejidad tuvo como tema Planeta Enfermo, los límites de Gaia. Con una charla de Toledo, físico especializado en el análisis de datos y desarrollo de software del Instituto de Ciencias Nucleares y el C3. La reunión contó además con un panel de comentaristas conformado por Andrea Sáenz Arroyo, investigadora de ECOSUR, Alejandro Frank, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y del C3, y Gabriel García, investigador del C3. Todos reunidos bajo la moderación de Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables y el C3. El grupo de ponentes trabaja en un proyecto que se basa en la idea de que el planeta, que suele autorregularse, está pasando por una etapa de desequilibrio, lo que le impide autorregularse. Por eso dicen, tenemos un planeta enfermo. Y queda muy claro que la acción más importante es la reducción de la quema de combustibles fósiles a nivel planetario, evidentemente enfocado a la protección de los ecosistemas. Entender que los ecosistemas planetarios son un gran elemento de estos ciclos de retroalimentación y de autorregulación, y que si no son protegidos, vamos a irnos a lugares desconocidos. Si hablamos de soluciones, para la investigadora Andrea Sáenz, urge hacer investigaciones en el cambio climático desde las ciencias sociales y las humanidades. Llegamos a nuestra asíntota de descubrimientos. Pero ahora tenemos que caminar, digamos, a entender estas, las humanidades, que es donde, cómo los humanos nos ponemos de acuerdo, cómo tomamos decisiones, cómo nos engañamos unos a otros, cómo nos dejamos de engañar unos a otros, y darle este peso, ¿no? Para Gabriel García Peña, los líderes del mundo tienen un rol clave. La ayuda mutua, el cuidado, la cooperación, nos permitirá sobrevivir y prosperar en el futuro. Mientras las naciones siguen en guerra, el tiempo se agota para transformar nuestro destino en uno sustentable. De no cambiar este curso, los líderes que creen controlar el planeta y se sienten inmunes al cambio climático deberían preguntarse si también podrán controlar el desorden y el caos por venir. Finalmente, Alejandro Frank habló de la importancia de comprender el problema desde todas sus aristas. Si no lo entendemos, si no lo comprendemos, no vamos a poder actuar para intentar detener esta enfermedad de Gaia. Y quiero hacer notar, ya que estamos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que este estudio implica no solo la multidisciplina o la transdisciplina o la interdisciplina, sino las ideas mismas de la complejidad. Los investigadores que participaron en esta cita coincidieron en que, al ser un problema complejo, requiere de la mirada y colaboración desde distintas disciplinas.